Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a cocinar un delicioso chow mein. Esta receta de comida china es súper fácil, así que bueno, vamos a empezar. Aquí tengo dos pechugas enteras. Yo ya las tengo limpio y lo tengo cortadito. Lo hice en forma de tiritas, de fajitas. Voy a añadir una cuchara de salsa inglesa para marinar mi pollo. Esta salsa inglesa es opcional. A mí me gusta mucho cómo queda, por eso me gusta marinar mi pollo con tres tipos de salsas. Bueno, entonces vamos a marinar el pollo un poquito con salsa inglesa y también vamos a usar salsa de ostiones. Si tú no tienes esta salsa, no te preocupes. Abajo en la descripción te voy a dejar la opción de hacer esta salsa en tu casa sin necesidad de las ostiones para que puedas sustituirla. También, como puedes ver, esta salsa es bien espesa. Si tú te preguntas cómo le voy a hacer para que me quede espesa, no te preocupes. En la cajita de descripción te voy a explicar qué es lo que se le añade para que quede igualita. Así que tú no te preocupes, que aquí vas a aprender de todo. También voy a añadir 2 onzas de salsa inglesa, de salsa soya, perdón. Esta salsa soya es la salsa china. La comida china ocupa salsa soya. Esta es muy fácil de conseguir, existe en todos los países y aquí yo añadí alrededor de 2 onzas. La razón por la que añado 2 onzas es porque necesita sal y yo no le voy a agregar sal a esta comida porque la salsa soya ya trae sal. Así que bueno, voy a marinar mi pollo, voy a mezclarlo muy bien y lo voy a terminar con media cucharadita de maicena o de fécula de maíz, como le dicen en algunos países. Yo solo voy a añadir media cucharadita. No le eches más porque te queda todo pegajoso. Esto es para que le dé textura a la hora de cocinar y para que te quede rico y no te quede aguado. Así que bueno, vamos a marinar esto y dejarlo por unos 20 minutos. Y esos 20 minutos los vamos a ocupar para cortar los vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestro chow mein. Aquí como puedes ver yo tengo de todo, tengo una cebolla, tengo ajo, tengo mi brócoli, todo esto es opcional, tú agrégale lo que a ti te guste, tengo mi apio, tengo una zanahoria larga, tengo pimiento amarillo y pimiento rojo, si tú no tienes esto ocupa nomás el verde, no hay problema. Y también voy a añadir un repollito chiquito, miras este repollo solo voy a ocupar la mitad. Y mis frijolitos verdes o chícharos, como le dicen en algunos países. Voy a cortar mi zanahoria a la juliana. Lo mismo voy a hacer con los pimientos. La forma de corte no importa, es opcional. Lo puedes hacer en cuadritos si tú gusta. Pero a mí me gusta el chow mein con los vegetales cortados a la juliana. También voy a cortar la cebolla. Pero en este caso yo la voy a hacer en medias lunas. Si tú, como te digo, quieres hacerla en cuadritos, puedes hacerlo perfectamente. Aunque cortarla de esta manera es súper fácil. Asegúrate de que todos tus vegetales estén limpios. Y ahora, el repollo, te voy a decir cómo lo hago. Mira, yo le quito la parte del corazón. Si miras, esta que está aquí, esta partecita, yo se la quito. Mira. Y lo voy a cortar igual a la juliana, como dicen en fajitas, así a lo larguito, para cuando cocine mi comida china, me quede muy rico y se vea rico. Y bueno, aquí ya tengo ya preparado todos mis ingredientes, así que bueno, vamos a freír el pollo. Aquí tengo mi aceite de ajonjolí. Si tú no tienes, bueno, también voy a echar 2 dientecitos de ajo. No quiero que se me pierdan en la receta. Los dientes, 2 dientecitos de ajo picado y el pollo. Si tú no tienes aceite de ajonjolí, no te preocupes. Ocupa el aceite que tú tengas, sea de maíz o de canola, y lo pones a freír con semillas de ajonjolí. Así te le agarra el sabor y el olor y listo, ya tienes tu aceite de ajonjolí. Nomás le quitas las semillas. Y así te va a quedar muy rica tu comida china con olor a comida china. Y bueno, nos vamos a asegurar de que nuestro pollo quede bien cocinadito. ¿Cómo lo sabes? Bueno, chécale. Tú parte el pollito y mira, si se parte rápido, es que está listo. Este no está listo, le faltan unos 5 minutitos. Así que bueno, lo voy a dejar cocinar bien. Y me voy a asegurar de que se cocine en su totalidad porque no quieres que tu comida quede cruda. Ahora déjame checo un poquito más.
Sí, mi pollo ya está listo. No necesita nada más. Ahora en la misma sartén ya limpia, voy a añadir otra vez mi aceite de ajonjolí y voy a freír mis zanahorias. Yo estoy friendo las zanahorias primero porque son las que tardan más en cocinarse, ya ves que son más duras. Entonces voy a freír mis zanahorias y también voy a añadir mi apio. Los frío un poco por unos 3 minutitos y luego añado mis pimientos. Todo este proceso tarda alrededor de unos 6-7 minutos. Ya ves que los vegetales se cocinan muy rápidos. Sí puedes ver cómo se mira de bonito los colores. Y bueno, ya si de último le echamos la cebollita. Digo de último, pero faltan más. Le echamos la cebollita porque no queremos que la cebollita se ponga aguada. Así que lo vamos a hacer por partes. Tú puedes decir, pero puedes freír todo de una. No, pues la zanahoria toma tiempo, el apio toma tiempo. Así que bueno, ya una vez que ya esté todo más suavecito, que ya esté más cocinadito, vamos a continuar agregando los ingredientes. Para que nos quede un chow mein 100% chino y con olor y sabor rico, vamos a añadir también un poquito de brócoli. Todos estos vegetales al gusto. En el chow mein tú puedes quitar y agregar la comida que quieras. La persona que dice, no, que el chow mein no se hace así. Sí, el chow mein se hace así. El chow mein se hace con un montón de vegetales y dependiendo de qué parte de la China seas, lo haces diferente. Y ya por último vamos a agregar el repollo, porque se cocina muy rápido. Agregamos también un poquito de salsa soya. Esto es para darle salitas, que tenga sal. Y la salsa de ostiones, una vez más. Lo vamos a mezclar muy, muy bien. Y luego vamos a añadir el pollo. Si tú no tienes estas salsas, como te repito, checa en la caja de descripción. Te voy a dejar opciones de cómo reemplazar desde la salsa de ostiones hasta una salsa que vamos a utilizar más adelante, que queda bien rica. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte. Y si no, gracias por ver mis videos, por dejar tu dedito arriba, por dejar tus comentarios. Y bueno, yo voy a taparla y la voy a dejar cocinar con lo que queda caliente. Ya apagué mi llama. Aquí en esta ollita voy a poner a cocer agua y voy a agregar, una vez que el agua esté hirviendo, este chow mein. Esto lo compré, este es baratísimo. Los fideos chinos son súper baratos. Y aquí está, mira. Si tú no sabes hacer este tipo de comida o no tienes acceso a estos fideos, puedes utilizar los regulares. Nomás asegúrate de no cocerlos mucho porque luego los vamos a freír. Así que bueno, ahorita que se me esté cocinando, se me va a aguadear, se me va a hacer para abajo y voy a taparlo y cocinarlo por 2 minutitos. Después de 2 minutos, mira, ya se me bajó todo, ya se está suavizando. Y una vez que ya mis fideos chinos estén bien suaves, pero no en su totalidad, tienen que estar como un 95%, porque acuérdate que los vamos a freír. Entonces lo vamos a sacar y le vamos a escurrir el agua, que quede totalmente sin agua, y los vamos a lavar. Para luego, en una olla con aceite de ajonjolí, recuerda, los vamos a freír. Te voy a dejar abajo bien detallado cómo hacer el aceite de ajonjolí. A los fideos chinos les vamos a agregar un poquito de salsa soya. Y esta salsa, Haoxing Sauce, esa es una salsa china. También abajo en la cajita te voy a dejar una descripción de cómo hacer esta salsa en tu casa, para que no tengas que ir a comprarla al supermercado. Mezclamos muy bien. Déjame, le echo un poquito de salsa inglesa. Y voy a freír con mi aceite de ajonjolí mis fideos chinos. Queda súper rico, huele súper rico. Y te voy a enseñar un truquito. Para que tus fideos y tu comida china no te quede aguada, ahorita te voy a enseñar. Mira, lo primero que yo hago es en un plato o en donde lo vayas a poner,
Primero coloca tus fideos chinos y sepáralos. Mira qué bien están, no están aguaditos, están bien cocinaditos, tienen el sabor. Y luego añade el pollo con todos los vegetales. Así no te queda aguado. Si lo cocinas todo en el mismo sartén, a no ser que tengas una cocina industrial o una cocina profesional, se te va a aguadear. Ya ves que tú miras en la tele que tú le hacen así a la olla y qué rápido. Bueno, porque son llamas grandes y son cocinas especiales. Pero como nosotros en casita no tenemos ese tipo de cocina, no las tenemos que ingeniar. Así que bueno, este es mi truco para que no quede aguado y quede muy rico y muy jugoso. Luego, lo que yo hago es que lo mezclo una vez que ya esté frito. Bueno, no muy frío, pero más o menos. Y lo voy a mezclar a mi manera sin que se me aguade. La comida china es una de esas comidas súper ricas que se disfruta en la casa y que no tienes que pagar. Un plato de comida china aquí en Estados Unidos cuesta $10, así que a mí me sale mejor cocinarlo. Y bueno, yo me voy a servir y les voy a enseñar cómo yo disfruto mi chow mein. A mí me gusta mucho esta receta, me gusta añadirle mi salsita picante. Al final del video te voy a dejar una receta de cómo hacer una salsita roja para que puedas comértela con tu chow mein. Y así puedas disfrutar con la familia. Y bueno, si esto está divino, a mí me encanta esta receta. Bueno, me voy a despedir de ustedes deseándoles un bello día. Se me cuidan, que Dios me los bendiga. Me dejan sus mensajitos, me dejan sus comentarios, sus likes. Y si no les gustó el video, me dejan el dislike, pero me cuentan por qué no les gustó. Así que bueno, provecho, nos vemos en la próxima.